para personalizar esa grilla en Android. Aquí hay que hacer también una voltoretica, pero no es tan compleja. Hay que hacer algo, pero es mucho más fácil programar un list view aquí personalizado, que es lo que nos duele, programar un list view en Android. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que voy a hacer yo es que recuerden que nosotros tenemos, vamos a crear una clase que me va a mantener el detalle de los productos. Entonces, vamos a crear aquí una nueva clase, es decir, agregar clase, y esta clase la voy a llamar pedido detalle. Pedido detalle. No, esta la vamos a llamar al revés, detalle pedido. ¿Qué va a tener la clase detalle pedido? Entonces, esta clasecita de detalle pedido, mis señores, es la que nos va a mantener lo que vamos a hacer en el pedido. Entonces, vamos a tener aquí una propiedad. Voy a decirle aquí, primer propiedad, va a ser entera, va a ser el ID del producto. Y voy a crear otras propiedades. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a tener ID del producto, vamos a tener aquí string, vamos a tener la descripción. Voy a tener otra que es, va a ser float. Este float va a ser la cantidad. Voy a tener otra que primero, no, pero antes de la cantidad, vamos a colocar aquí primero una decimal, que es el precio. Precio, cantidad, y luego voy a tener otra, y voy a tener otra que es de lectura, o sea, se calcula con dos columnas anteriores. Voy a tener otra décima que se va a llamar valor. Pero el valor, ojo con eso, el valor no le vamos a poner set, solamente va a tener get. Y el get va a ser un get calculado. Simplemente el get le decimos que retorne el precio por la cantidad. Y esta instrucción saca error porque los floats son muy mamones. Porque esta cantidad hay que castearla a decimal para que se deje multiplicar por un... Si no, no se deja multiplicar un decimal por un float. Hay que castear el float a decimal para que pueda hacer la operación. Ahí tenemos. Detalle pedido. Esas son las columnas que yo quiero que tenga mi cuadrícula. El ID del producto, la descripción, el precio, la cantidad, el valor. No, porque no la voy a compartir con otro proyecto. Creo que no. Ahora, si no, ahorita la ponemos. Pero creo que inicialmente no. Ahora, aquí en pedido page, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener una lista de esa clase. Entonces voy a tener aquí una lista privada. Esta lista privada va a ser una lista de detalle. Va a ser un list. ¿De qué? De detalle pedido. Y esta lista de detalle pedido, de una vez le decimos que es igual. Cuando entre aquí, le digo que es igual a una nueva list de detalle pedido. Bueno, este detalle pedido, aquí me está diciendo detalle pedido. No, ahí está. La voy a llamar, es que no le he puesto nombre, por eso es. Lo voy a poner detalles. Y detalles es igual, de una vez, a una nueva lista de detalle pedido. Ahí está. Estamos haciendo una lista nuevecita. Cuando yo le diga agregar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar esa lista de detalle pedido. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando decirle que a my list view, ¿cómo se llama? Se llama detalles. Detalles list view tiene una propiedad que llama items source. ¿Y el item source de esto qué va a hacer? El item source va a ser los detalles. ¿Sí o qué? Detalles. Tarani fue madre de ta. A ver, detalles. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos detalles? Eso es lo que le vamos a cargar a esa cuadrícula, a ese list view. Ahora, para poderle cargar ese list view, ¿ya qué tenemos que hacer? Facilito. Solamente le vamos a decir que cuando le diga agregar, ¿vamos a qué? Vamos a verificar que si hayan colocado cantidad, que si hayan buscado el cliente, y lo adicionamos a la lista. Entonces, vamos a buscar aquí. Aquí hay un botón, ¿cómo es que llama el botón? Se llama, creo que no lo hemos hecho. A ver, el botón de este de pedidos, ahí tenemos buscar. Ah, claro, es que nos faltó un botoncito, papitos. Aquí falta un botón que se llama el botón agregar button. Vamos a ponerle aquí agregar button. Aquí le vamos a poner que este botón se llame agregar.
y este botón de agregar button, ahí tenemos, como creé un proyecto nuevo, le voy a pegar una compiladita al proyecto F6 para que lo compile. ¿Para qué? Para que me lo reconozca aquí. Entonces, si le digo aquí agregar button, en su propiedad clicker, va a ser igual a el agregar button clicker. Ahí está. Cuando le digamos agregar, ya que vamos a validar, primero validemos que hayan buscado un producto. ¿Cómo valido yo que hayan buscado un producto? Fácil. Solamente le preguntamos que si el objeto producto es nulo. Le decimos, sí, mi objeto producto es igual a nulo, entonces le vamos a decir, debe consultar, un producto y le damos foco a producto. Ahora, si la cantidad no la han ingresado, si cantidad entry está vacía, debe ingresar una cantidad y le damos foco a cantidad. Ahí está, listo. Ahora sí, ya estamos seguros de que digitaron un producto y una cantidad. ¿Qué vamos a hacer? Creemos un nuevo objeto de la clase de pedido detalle. Entonces, de la clase detalle pedido, creamos un objeto llamado detalle y detalle es igual a un nuevo. Y aquí lo vamos a hacer, vamos a marcarlo así con esta sintaxis que es muy bacana. Cuando le decimos detalle, ¿qué le vamos a poner aquí? A ver, ¿cómo es? Detalle pedido, sí, es igual a new y aquí le marcamos los atributos. ¿Qué le vamos a poner a detalle pedido? ¿Veis esto? ¿Por qué me está colocando todos estos atributos? Si es así, a ver. Eso, eso, new es igual a new detalle pedido. Y aquí ya le ponemos los atributos. Ahora sí, ahí está, gracias Jair. Entonces ID producto, ¿qué le ponemos? ID producto es igual a producto punto ID producto. ¿Qué otro campo le vamos a marcar? El otro atributo es descripción. Descripción es igual a producto punto descripción. Luego le vamos a poner aquí precio. Precio es igual a producto punto precio. Después, ¿qué sigue? La cantidad. Y la cantidad es igual a qué, a lo que hayan digitado en el campo cantidad. Pero eso hay que parciarlo. Entonces le decimos float.parse. Parseamos lo que haya en cantidad entry.text. Y listo, mis señores. Ahora, el valor no hay que mandarlo porque el valor es un campo que se calcula, ya está calculadito. Se calcula de precio por cantidad. Ahora, ya que tenemos el detalle, ¿qué hacemos? Fácil. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle que a mi objeto llama detalles, vamos a adicionarle ¿qué? Le vamos a adicionar el detalle. Yo no estoy seguro si él me autorrefresca la lista o me toca ponerle. Venga, probémoslo a ver si nos funciona y si no lo cambiamos. Entonces, corramos ya el proyecto. Entonces, cuando corramos el proyecto, yo organizo aquí la joda para poderlo revisar. Esto ya me lo lanzó. Espera que me falta aquí escuadrar esta otra joda del mirroring. Listo, el mirroring aquí ya quedó listo. Voy a decirle play, reproducir. Y aquí, epa, como que no va a arrancar. A ver, reproducir. No arrancó. Venga, yo lo arranco aquí de nuevo. Que es como les digo, hay veces pone más problema de lo que uno quisiera. Esto va a cerrarlo mejor. Y aquí démosle cerrar. Y vamos a volverlo a abrir acá. Listo. Creo que, a ver. Ahí va, denme un tantito. Listo, listo, ahí quedó. Está en la 162, a ver, reproducir. Ahí va a llegar, listo. Entonces, como paré el proyecto, volvémoslo a correr. Y él me lo lanza en un momentitito de nada. Vamos a ver, que ya está que lo lanza, ahí lo lanzó. Ahí llegó. Entonces, pedidos. Vamos a decirle aquí que el usuario es Juan. La contraseña es Juan. Ingresar, ahí validando, aparece el Activity Indicator. Vamos a buscar aquí cédula de ciudadanía, busquemos otro para que vean que no está quemado con Chirlis Store. Si le decimos aquí buscar, ahí aparece Juan Carlos Zuluaga Cardona, ahí ya está que llega. Bueno, no llegó, el refresco está muy malo.
Ahí va a llegar, ahí va a llegar. Taque. Bueno, ahí medio se ve. Si le digo continuar, de aquí ya me aparece la pantalla de pedidos. Ingrese producto. Voy a ingresar aquí cualquier producto. Producto 200. Le digo buscar. Ahí me hace empanada de carne y voy a pedir dos empanadas de carnes. Cuando le digo agregar, tarán, ahí apareció. ¿Sí lo ven abajito? No. Aquí yo sí lo veo. Voy a agregar otro. Ah, bueno, cuando le digo agregar, toca limpiar ese campo. Voy a decirle que el producto, por ejemplo, el producto 150, buscar. Aquí le voy a decir agregar. ¿Sí? Ahí lo ven abajo. Vean que ya me aparece, ya nos aparece aquí la lista. Ahí aparece ya. Si observáis, pero no aparece como yo quiero que me aparezca. ¿Por qué? Ahí está. Si ven que ahí aparecen dos listicas, dice Xform de tal. ¿Por qué? Porque ese es el constructor exacto. Es que se ve azulito y el azulito ahí en el video vino. En el video sí lo van a ver. No, que es que ahí el video vino, le resta todavía aún más. Pues los que están viendo aquí la pantalla, ahí lo ven. Se ven dos renglones. Ahora, si yo toco, me lo va a poner naranjado. Entonces miren acá, solo que refresque, ahí está. X son detalle y aquí está el otro. Pero vea cómo aparece la lista. No me aparecen las cuadrículas. Hay que personalizar esa grilla, hay que personalizar esa cuadrícula. Y personalizar esa cuadrícula es mucho más fácil en Xamarin Font. Sí, dime. Si por ejemplo uno se sube el producto, ¿cómo hace para eliminarlo? Listo, vamos a hacer ahorita que cuando yo le dé, doble clic a la lista, lo podemos eliminar. Yo tengo el siguiente ejemplo, ya lo tengo preparado que podamos editar y que podamos borrar. Por el momento, este ejemplo lo tengo así sencillo. El otro ejemplo ya lo vamos a hacer con SQL Lite y SQL Lite vamos a borrar de esa cuadrícula. ¿Listo? Ok, pero muy buena tu observación. Ahora, voy a parar acá antes de que se me olvide que me da, cada que paso por ahí es que me acuerdo, en el login pay esto me quedó con un tipo de letra, la clave quedó diferente. Aquí, a ver, horizontal, no, aquí, place boulder, a ver, ¿cómo me quedó? Entry, ingrese clave, ingrese usuario, mensaje, ves, diferente por ser, yo creo que por ser password me le pone diferente la cosa. Bueno, no importa, es un detallito menor a cuadrar, listo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a personalizar, voy a personalizar esa grid view. Aquí sí me toca pastelear porque me toca hacer esta clasecita. Vamos a crear una clase nueva que se llame detalle pedido cell. O sea, voy a personalizar las celdas como yo necesito que me aparezcan. Entonces, aquí en el proyecto compartido, vamos a agregar una nueva clase. Y esta clase la vamos a llamar detalle pedido cell, o sea, de mi celda. Ahora, esta celda, no es que yo sea chino y diga cerda, sino cell de celda. Entonces, esta cell, ¿qué tenemos que hacer? Esta clase hereda de una clase que se llama ViewCell. Entonces, obviamente, cuando yo digo ViewCell, hay que importar y él me dice using Xamarin Forms. Entonces, tengo que importar que estamos heredando. Estamos heredando de esa clase. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta clase? Vamos a armar este formulario y lo voy a armar por código. ¿Qué vamos a hacer aquí? Empezamos con lo que yo quiero mostrar. Entonces, voy a crear una variable que se llame ID producto. Y ID producto va a ser igual a new label. Esto es lo mismo que hacemos por allá por XML, pero aquí lo estamos haciendo ¿qué? En código. Entonces, vamos a decirle que este new label producto en font, yo defino qué letra le quiero poner. Supongamos que el font, y aquí le ponemos el atributo es de la clase font. Por aquí, por font attributes. Vamos a ponerle, no es font attributes, es de la clase font. De la clase font tiene una cosa que se llama system font size. Y en system font size, vamos a, no, bold system, no, system font, bold system font size. Epa. Bold system font size. Y aquí hay una que se llama, entre paréntesis le ponemos name size y vamos a ponerle que esta es de tamaño, puede ser letra medium. Listo, el otro parámetro que le voy a poner es color, test color, y el test color de esto va a ser, y aquí definimos el color que yo quiera. Entonces le digo color, color punto,
vamos a cargarle color white. Y listo, señores. Ahora ese método está deprecado. No importa.